No, pues. Ya que me senté. Niña, ¿no? Hasta después le dice a uno. Y voy a seguir tomando coca. Me dice, agarren ustedes. Agarren, me dijo. Agarren, me dijo. No. Manguito. Ve, pues, no, no, que no toda la bolsa. Venga, no, no. Este mango viene fuera de la casa. Abusiva. Qué bueno. ¿De qué es? De piña. Yo estaba esperando a ver si me ibas a dar. Dije, yo no le voy a pedir. Dije, yo a ver si se acuerda de mí. Yo. Pero se acuerda de mí. Yo tomas algo. Va, no tenemos. ¿Dónde yo? En cada sucia. Pero ya hay, ve. Sí, allá. Me dio esta sabor. Que es de la casa. Ajá. ¿Va a ver coca o no va a ver coca? Vamos, pues, ahorita. Ay, es que música. Te mueres sin la coca. Ahorita no se puede. Púrate, Nati. Ahí aguardas la luz. ¿Puedo ir yo? Anda, güey. Qué rico. Pues tres panes. No vamos nosotros, porque esa mujer es solo churro para traer. La llave, ¿y con qué voy a abrir? Yo voy a comprar la coca y Miguel los churros. No, churro no. Churro no. Churro no, siento que ya tengo una gran chibola. No madura, le digo yo. Ya es mayor de edad y no madura. Churrito, pobre. Dame tu amor, corazón. Ay, qué vergüenza. Es que, mire, pues. No, nunca le ha pasado un problema a Lili de que le vaya a agarrar un dolor. No, porque yo soy esperada de que se tiene que cuidar. Porque cuando le venga a agarrar, entonces. Mire, yo solo eso, mi papá eso me daba jugo y churro, tortillita, macho. Solo eso. Y mire, ya a los 11 años vine a padecer de un gran dolor en el estómago y no, ya se me reventaba la pena. Bueno, tanto comerme churros, pues. Bueno. Y me tuvieron que operar. Necesito de que la persona que sabe que le estoy superando el trauma que tengo, ¿verdad? Con ella, me diga, Liz, cásate conmigo, sos la foto. Ey, dijo el dinero, no el teléfono. Es que eso, verlo. Paren el hocico con esta niña y abajadero. Sí, no, Lupe, ya no voy a, ya no ya voy a caer. Mismo, ya, de hecho, que él. Ajá, el mismo. Ya lo tengo, ya los datos, ya. Lo tenía bloqueado y supuestamente ya lo desbloqueó. ¡Mira, $3! Dijo que andaba uno de a 10, jefe. $7, tío. Cinco, ¿verdad? Que tengo que comer 15 todas. Tengo que comer de todo lo que falta para que nos paguen. 5 días va a fallar. Ya, falta poco. Vaya, tengo que comer 5 días con esos $10. Usted una va. Maruchan. Ay, no, vos crees que mi hijo come maruchan, desayuno, almuerzo y cena. No, papi, el huevito, es que pues, voy a comprar socatela tripi, no coma pollo, dale al niño. Pues sí, va. Va a comprarte $1 de tortilla. Para voy a ir a comprar una libra de frijoles. Mango. Y como usted tiene que comprar ya después, para ir a mandar a comprar libre, mi amor. Y lo más principal para ti. Mira hasta el que le digo, ve, yo no sé, bicha, quién que conoce a este seguidor. Lo vas a poner. No, el seguidor, pues. Vaya, él todos los días me manda su número, pero yo no le sé el número de Aria. De Aria, por eso no lo puedo agregar, corazón. No, no. ¿Es para la carne? No es para ninguna carne, ¿ves? Ve bien, a ver qué carne le quieres este mandar. Lo que te mandaste, porque no sabes si él tiene esposa o mujer, ¿verdad? Y ella está enseñándole las fotos. Imagínate, y es la mujer del... Mira, roba marido. ¿Qué cosa? Ay, roba marido, que mira, yo no le contesto a su marido. No, pero ya ves que la mujer... Pero yo no iba a enseñar nada, quien enfocó fue su marido. Niña Liz, pero mire, niña Liz, ¿pero le dice algo malo? No, solo me manda el número de él. Uno, espérense, ya le puedo decir. ¿Quiere hacer amistades? ¿Pero qué te quiere hacer? No lo vayas a decir. No sé. Ya, uno, no, dos, no, tres. No, está contando. De Estados Unidos, si empieza con más uno. Es que cuatro, no le manda el área, solo el cinco, número. Seis, siete, ocho. Pero por Messenger. Sí. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16. Yo tenía algún... No, de Bolivia, dice que me. Está chino. Ah, de Puerto Rico, dice. Mira, ahí está el chinol, vea, está en la periquita. Mire, para usted, que usted sabe quién es, ¿verdad? Me va a mandar pisto. La carnita. La carnita, ¿qué vas a creer yo para que? Paga los datos, Liz. Estamos trabajando. La Nereida me mandó un audio, ¿lo oímos o no lo oímos? No, no lo vamos a oír. No, privado, ¿cómo vas a estar oyendo audios aquí? Te voy a empatar tu patada. Ya, tu amor, tu corazón. Ay, Lupita, sí. Lupita. Púrate, Lupita. Te comportaste, te voy a hacer que te comportes. La Lupe me está molestando. No puedo agarrar esta vaina. Por eso, pero ya la quiero comportar. Después me tapa. No, pero ya le dije ya. Es que esta bicha mucho me regaña. Yo que la amarren. Es que el teléfono la anda así. Meli, Melisa. Mira. Melisa. Meli. No, Meli. Yo te voy a decir algo. Yo ni le voy a quebrar el hocico. Acordate cómo nos agarramos allá, pero esta te la voy a agarrar peor. Yo esta sí.
¡Pégale! Porque esta mujer no se comporta, mira, yo ya me... Melissa, mira, ya lo bloqueé, que era lo que ella me aconsejó, mira, y yo lo le hice caso. Lo bloqueé. ¿Y quién es Melissa, pues? La hermana de ella. Por eso le estoy mandando a decir que le voy a... ¡Dame tu amor, tu corazón! No, la hermana mayor, la Melissa, que ella. Por eso le estoy diciendo de que ella la mando penqueada. La Melissa no la que vimos aquel día. Bien, sí, bien bonita, bien bonita. Ah, no, es la menor. Y ella es más grande que ella. ¡Ay, Dios! La Melilla, el porte de este es también, y es la más mayor. Y aquella creo que es más tostada que yo. Es más tostada que yo. La que aquel día. La menor de ella. Igual en mi casa. Vamos por ella toda. Vamos por la... Mira, con cada bola, ¿no? Vamos por la soda. Con cada bola, ¿no? No es nada, la maestrita que está allá en la cantina. Es que la soda, siento que vaya, la soda. Vaya, ya estuve entonces, ya no voy a decir nada, hablen ustedes, porque esta mujer es por todo me critica. Fíjense, la vez pasada me dijo una cierta persona por ahí, ¿verdad? Que yo conozco, me dijo, mira, esa bicha me dijo, ¿cómo te critican? Me dijo, ni fuera ya, me dijo, porque esa bicha solo criticando te vive, y me dijo, mira. ¿Sí? Todas, no solo hablo de la Lupe, todas me dijo, todas como te critican, me dijo, y que no te de, y en unos comentarios de un live, de un en vivo, de un video. Dice que les hace caso. Me dijeron, mira. A ver, sí. No, es que mira, la Lupita, ¿verdad? La Lupita. Ajá. La Lupita. Es que quieres recomponer. Que la Lupita. No, nosotros le estamos ayudando. La Lupe va a mis respetos para esta bruja que tengo aquí. Criticar acá, lo diga. Digámosle así, si se siente mal, o sea, que nosotros la estemos aconsejando. Sí, no. Sí. No, espérense, le voy a dejar clara. Sí, a mí me cae mal, no me siento mal, me cae mal. De que sean tan bruscas, porque yo soy bien, bien... Sentimental. No, esta no tiene sentimientos, ¿no conoce eso? Sí, tengo sentimientos, porque... ¡Pero solo pareja bestia, que no sirve! ¡Ay, pues, madre! No, es que es la verdad, yo aquí voy a hablar claro y pelar. Ahí está esperando, ahí está él. Vaya, pues. Ya ahorita voy a chillar. Ya no quiero hablar ya. Ya te voy a dejar hablar yo, pero no estés tratando de bestia. Es cierto que el hombre no me quiere. Dejémosla. Pero vos no puedes tratar de bestia. Vaya, una bestia. Ahorita vas a ir a mujer, mamá. Vamos a ir a mujer, mamá. Vamos a ir a mujer, de verdad está. Ahí se llama. Venga, ese hombre. No, me hace hambre. ¿Qué? ¿Lo siente? Ya no le digo bestia. Es que yo digo que el perro rascuacho. No bueno, para nada. Vaya, pobre. Miren, pues, es que el que habla mal de una persona es porque lo quiere y la trata así, todavía. No lo supera pues, todavía. Todos no los ha superado y de todos habla mal. ¿Quién? No, es que la Lupe. No, pero hay un. No vayan a subir esto, por ya, a ver. Ya, no. Con condiciones, es que ya. No. ¿Y qué más ve la gente que está muriendo? No, la gente no, pero es que más. Ay, espectacular. Es que para que. Es que miren, pues yo le dije a la Lupe que no lo estuviéramos mencionando porque yo tenía ganas de llorar. Se lo dije en el camino. ¿Pero y ahí la pues? Andaba de mencionar. Y yo fui la que dije, ella es la que estaba diciendo. Yo no dije el nombre de nadie. Ah, pues. Yo tampoco he mencionado nombre. Yo le dije bestia. O así se llama. Bueno, pues disculpa. Sí, yo no sabía tu nombre, segundo, ¿verdad? Bestia. Ya no te vuelvo a nombrar. ¿Por qué no te juntas con él, pues? Porque no me quiere, que no entiende. Que no entiende. Que es lo que nadie entiende. Tiene que estar usted ahí como aferrada. O sea, porque es lo que la Lupe. Es que miren, pues yo. Creo que una bueno, eso lo voy a contar afuera de cámara. Porque no puede estar, o sea, donde no la quieren. Es que no, miren, él cuando estamos juntos, ¿verdad? Él es un amor conmigo. Por eso yo la regalo. No, miren, pues no. Solo por eso la uso. No, miren, pues sí, es cierto, pero yo